Ahora quiero enseñarles la tarjeta número 2. Es casi parecida a la anterior, solo que ahora sería como el cuello de una camisa con corbata. Esa también es súper fácil de hacer. Solo necesitaremos una hoja en el color que gusten, en este caso escogí una café. Vamos a doblarla a la mitad y vamos a cortar. Una vez cortada, vamos a doblarlo a la mitad nuevamente. Ya tenemos la tarjeta, súper fácil. Ahora vamos con la camisa, bueno, o el cuello de la camisa. Y vamos a cortar una tira de 16 centímetros de largo y 4.5 centímetros de ancho. Ahora lo que haremos será sacar la mitad de la camisa. Aquí me equivoqué. Puse que la mitad era 9, pero realmente es 8. Así que vamos a medir la mitad. Y ahora de abajo hacia arriba vamos a medir 1 centímetro. Allí tenemos el punto, que este es muy importante. Ahora vamos a agarrar la esquina de arriba y vamos a tocar esa esquina con el puntito que hicimos. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Una vez que hemos hecho esto, vamos a poner pegamento en la parte de adentro. Esto lo hacemos pues para que no se pueda soltar o algo. Así que una vez que ponemos el pegamento, vamos a colocar la corbata. La corbata ya aprendimos cómo hacerla en el video anterior. Ahora lo que estoy haciendo es que estoy cortando la parte del medio para que no se vea. Ahora vamos a colocar la corbata, que es igual al video anterior, súper fácil de hacer. Solo que aquí no puse, no la hice de 10 centímetros, sino de 8 de ancho, pero siempre 1.5 para cada doblez. Y 1.5 la cinta del centro para que se vea mejor. Ahora lo que hice es pegarla en el centro del cuello de la camisa. Así de fácil queda. Ahora lo que vamos a hacer es pegar este cuello de la camisa en la tarjeta que ya hemos hecho antes. Yo escogí el color café, pero ustedes pueden escoger el color que gusten. De igual manera, el color que gusten de la corbata. Como ven, es súper fácil de hacer. Ahora ya tenemos lista la tarjeta. Súper fácil, súper rápido y también muy bonita. Entonces, esta era la otra tarjeta y gracias por ver.